Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Yerakal y hoy os traigo una partida de introducción que jugamos hace tiempo en otro canal, pero como está relacionada con una saga de Star Wars que se va a empezar a subir prácticamente todos los miércoles en el canal, pues me gustaba traerla más que nada para que sepáis de dónde viene esta idea, de dónde viene el personaje y por qué actúa como actúa o por qué dice ciertas cosas que dice. Entonces nada, os dejo con esta partida de introducción y espero que os guste, que a partir de ahora va a haber Star Wars en el canal y que bueno, que vamos a ir haciendo ciertas cosillas porque al momento en el que yo estoy grabando esto ya tenemos bastantes capítulos grabados y que se van a ir desbloqueando semana tras semana y nada, pues que espero que os guste, que si sois fans de Star Wars, que no tengáis en cuenta muchas cosas porque no nos estamos guiando por todos los canon que hay de Star Wars, no estamos siguiendo al pie de la letra todo. Estamos haciendo cosas nuevas, estamos haciendo lo que nos da la gana, básicamente. Y nada, pues que espero que os guste, que os lo paséis bien con con esta temática, con esta campaña que estamos haciendo. Y que os dejo con la partida para que conozcáis al personaje, al menos al mío, que creo que más o menos de momento es el único que continúa. Y nada, que espero que os guste, que la disfrutéis, que le deis a likes, es así, y que dentro vídeo. Buenas noches a todas y a todos. Nuevamente aquí otra partida que será más buena o más mala, depende de lo que ocurra. Orden 66, Star Wars. Aquí con cinco jugadores, dos grandes jugadoras como es Yarakal, Mónica, y tres grandes jugadores como es Ragnaudín, Enol y Ricardo Soriano. Buenas noches a todas y a todos por estar aquí. Muy buenas. Sí. Muy buenas. 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 Y vamos a ir sin más dilación, vamos a empezar porque vamos tarde. Porque tienen ganas de morir pronto. Niños, sois alumnos de la Academia Jedi. Os halláis en el momento en el que se produce la Orden 66, pero vosotros curiosamente estáis en la cocina. ¿Por qué? Porque estabais robando comida, teníais hambre y había un pastel muy grande porque alguien había celebrado algo, no se sabe el qué, una fiesta, no sabéis. Y estabais comiendo pastel a escondidas, os pillaron, mal hecho. Hay que esconderse mejor. Y allí se encuentra una mujer. Una Twi'lek de color azul, de piel azul, con un top de cuero y metal, y una especie de falda semitraslúcida, bueno, también tiene un bikini de cuero y metal, y una especie de falda semitraslúcida blanca, con su sable láser colgado a la cintura. Muy esbelta, muy estirada hacia y mirando. Es la maestra Janius. Janiusa. Janius.a. Os habéis portado mal, niños. Así que esta noche, esta tarde, vais a fregar los platos. Los platos de 500. Bueno, de 500. Los platos de 200 alumnos que hay aquí. Y Pero te si no nos dais dice, de comer lo suficiente, por eso estábamos buscando la comida. silencio. Habéis buscado la comida porque porque habéis querido. Estabais comiendo pastel. No estabais comiendo comida necesaria. Para crecer y ponernos fuertes. Vosotros os damos la comida que necesitáis. Y ahora, ahí están los platos. Y ahí está el fregadero. Así que adelante. Es un fregadero muy grande y muchos platos. Vamos, que hay para todos. Allí tenemos a cinco niños liados. Y vamos a ir presentando a los niños. ¿Quiénes estáis allí? ¿Y cómo sois? ¿Qué raza sois? Y explicaros un poco. Bueno, pues nada, así por encima, mi niño se llama Travis, es Travis. humano, tiene unos
9, 10 años. Hemos dicho que era por ahí, ¿no? Entre 8, 9. Sí. Tiene 10 años. Y mira, ya que se llama Travis, lleva el pelo a lo moicano, como el de Taxi Driver. Lleva el pelo así como rapado y como una cresta, a lo moicano. Digamos sí. Que es así un poco como... Es un poco rebelde ahí en la academia. Digamos que no ingresó bajo su propio pie, bajo su propia voluntad, fue reclutado, un poco así a regañadientes, porque tenía potencial y eso fue así reclutado por los Jedi, está ahí un poco rebelde. Muy bien. ¿Quién más hay? Nadie más. Bueno, pues nada. Nada, yo soy Innis, soy también de la raza Twi'lek, igual que nuestra monitora, solo que mi piel en vez de ser de un color azul es un color rosa pálido, porque digamos que tengo una anomalía en los genes y he nacido con ese color de piel, que es un poco menos frecuente que los otros. Y bueno, pues ahí estoy, tengo 9 años y digamos que yo entré porque mi madre pertenecía a la orden, digamos, y por eso me ha metido para entrenar en la escuela, porque quiere que siga sus pasos. Muy bien. Mi personaje se llama Dorian, es un Zabrak, lo recordaréis porque Darth Maul era un Zabrak, pero el mío no tiene la piel roja y los ojos inyectados en sangre, sino que la piel es más bien gris, claro, ceniza. Los ojos son azules, tengo 8 años y bueno, la descripción física sería la de un niño de 8 años normal y corriente, pues no va a tener el cuerpo de gimnasio porque es un niño de 8 años, no va a ser muy alto porque aún no ha dado el estirón, no se sabe cómo sea el día de mañana, es un niño con el pelo corto. Tiene cuernecitos a la cabeza y es calvo. Sí, no es calvo, tiene pelo corto. No, es calvo, los Zabrak son calvos. O tampoco. Vale. Pueden tener ahora, pelo, pero vale. Yo creo si dice que no. Soy calvo, soy calvo. A lo mejor no pasa me equivoco, nada. ¿Eh? Bueno, yo todas las imágenes que he visto al buscar tenían pelo, pero da igual, soy calvo. No pasa nada. La alopecia es fuerte en mí. Ah, vale, pues nada, tienes pelo. Yo creía que los Zabrak no tenían pelo, por eso lo he dicho. ¿Qué más hay por ahí? Hay una ¿sí? chica de una especie Fallen, que cuando la pilló la profesora se asustó, entonces las escamas de su especie, que es reptiliana, al asustarse se volvieron negras, y ahora, como está enfadada porque la han mandado fregar los platos, se han vuelto rojas de odio, y es algo que llama un poquito la atención. Aparenta entre 8 o 10 años, pero realmente tiene un poco más porque los años que puede tener esa especie es hasta 250, entonces tiene un poco más. Vale, cuando tiene miedo, ¿qué color coges? Negro. Ah, qué jodida. ¿Cuando te enfada es negro y cuando tiene miedo es negro también? No, cuando... Ah, no, perdona, cuando te enfada es rojo, vale. Sí. Entonces te pillaron, te asustaste, vale, perdona, me he equivocado yo. Y nos queda un niño, niña, perdona. Niño. ¿Niño? Sí, es un niño de 1,30 m más o menos, bastante bajito. Su piel está dividida entre rayas blancas y rojas. Y tiene una especie como de cuernos que le cuelgan hasta los hombros. Está agazapado en una esquina... medio gruñendo, porque cuando se ha asustado su especie, que es un togruta, es una especie que todavía tiene un instinto depredador muy fuerte y ahora mismo está en una esquina agazapado como un animal. Vale, lo que le cuelga al togruta creo que no son cuernos, son como parecido a lo de la Twi'lek. Sí, bueno, vale. Lo llaman de una manera rara. Es como una especie de cuernos, huecos. Tentáculo. Ya está. Vale, venga. No pasa nada, es broma. Pues estáis allí. Janusia os está mirando. Dice, empezad a fregar los platos. Venga. Tú, levántate del suelo y empezad a fregar los platos.
Me vais a tener que ir recordando los nombres porque me... de Travis. ¿Eh? Sé el nombre de Travis, sé el nombre de... Mi personaje se llama Dorian, el personaje de Yarakal se llama Indy Secura, el personaje de Mónica es Zora y el personaje de Maronim. Maronim. Tendrías a Zora. Travis, Maro, Zora, Dorian, Indis. Vale, bueno, ya más o menos iremos poco a poco con el nombre. Vale, estáis allí. ¿Empezáis a fregar o no? Sí. Mira, yo sí, yo soy obediente. Los Falen son de una cultura feudal, así que mi personaje está acostumbrada a recibir órdenes y acatarlas, así que sí. Voy a empezar a fregar, pero así sin que se note mucho, para tocar los cojones un poco. Parece como que se me repara un plato y ¡bruh! A tomar por culo un plato. Cuando se te repara el plato, hace así, ella así con la mano y lo levanta y dice, ¿qué no se te vuelva a caer? Ah, sí, perdón, que esto está muy repaladizo. Hay trabajos peores, Travis. Hay letrinas. ¿Quieres fregar las letrinas? No respondo. Me quedo así en plan punto suspensivo. Sí. Sigo fregando sin responder. Vale. Cuando estáis ahí fregando, salpicando un poco de agua y eso, se escucha a lo lejos. Ven movimientos de un sable láser. Y pasos. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! Y de vez en cuando un disparo láser. Si os molestan los ruidos que hago con la boca, me lo decís y no lo hago más. Y... gritos. Asesin Geniusa. Se gira con muy mala cara. Y mira a un respiradero que hay en la pared, lo señala con la mano, hace así la reja, se levanta la reja y dice, ¡rápido, entrad por ahí! Yo ya estoy entrando, el resto las apañarán. Yo estoy llegando ya a mi casa, de hecho. ¡Qué cobarde! Pega un manotazo en la mesa, ¡he dicho que entréis! ¡Si que valoráis vuestra vida! Obedezco. Yo voy a entrar, pero si nadie dice lo contrario, voy a intentar entrar el último, como haciéndome así un poco remolón, a ver si veo algo más, si escucho algo más. Eso, como así como prestando atención hasta el último momento. Vale, pues en el momento que entras, estás entrando así en el último, digamos, los demás van entrando. Y escucháis una cosa. Perdón. Dice. Almacén 23. Vamos a poner Calle Roja, almacén 23. Y cuando tú estás haciendo el remolón, entrando un poco, hace ella así con la mano y hace la placa. Se pone los tornillos así. Y ves por la rendija. Como cabéis todo, podéis verlo si queréis. Ves por la rendija que entran dos o tres clones. Y ella con el láser, con la espada láser, esquivándolo, un clon matado, así disparando allí, la tía saltando para arriba, abajo, matando clones, hasta que entra alguien que conocéis todos, el maestro Anakin Skywalker, y dice, ¿dónde están los niños? Y se le hacen, y mira, ¿hacia dónde estáis ustedes? Y ella dice, tendrás que pasar por encima de mí si quieres llegar a ellos. No será problema. ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis allí? Bueno, nos habíamos metido como al conducto de esa ventilación, ¿no? Sí, pero os he dicho que si queréis ver eso, lo podéis ver. Se quedó él solo, ¿eh? Yo me había pirado. O sea, yo he dicho que me quedo hasta que empiece a entrar gente rara a la sala y cuando empieza a entrar gente rara a la sala me... Vale, pues entonces todo eso que yo he dicho aquí y demás, pues no lo veis. Claro, yo creo que he visto hasta que han entrado los clones y se han puesto este espacio y ya me he metido. Anakin no lo llegaba a ver.
Vale, muy bien. Pues camináis por los conductos. No es la primera vez que vais por los conductos. Yo se lo diría a mi compañero y a chicos. Hay problemas. Ha pasado algo raro ahí fuera. Han entrado soldados y se han puesto ahí a pegarse disparo con la maestra. No sé exactamente quién estaba atacando a quién, pero se estaban peleando. Noto una perturbación en la fuerza. Algo grave está ocurriendo. Debemos ¿buena o mala? Mala, mala. Es una perturbación, siempre es mala. A todo esto no estoy notando nada. Lo de la perturbación lo he dicho para hacerme el guay. Vamos, tenemos que darnos prisa. ¿En qué? ¿En escapar? Porque has sido el primero que te has ido. Efectivamente, en escapar. Yo solo seguía instrucciones. ¿Pero alguien sabe dónde va a parar esto? Sí, vosotros sabéis llegar a la calle. Ya he dicho que no es la primera vez que cogéis los tubos. Nos han mandado. Nunca habéis llegado a salir a la calle porque hay una rejilla bastante fuerte para salir. Pero ahora habéis llegado a la calle y la rejilla está rota. ¿Qué cosas? ¿Se rompió por ciencia infusa o cómo? La rompimos por el pastel. Realmente no lo sabéis por qué está la rejilla rota. ¿Pero está rota en plan arrancada o rota como si le hubieran metido un cañonazo así con un agujero? Está como si le hubieran metido un cañonazo con un agujero. Pero está rota hacia adentro. Vale. Bueno, pues chicos, ¿qué queréis que hagamos? Yo me voy a asomar, según lo vemos, me voy a acercar sigilosamente y voy a asomar así un poco la cabeza para ver qué veo. Estás en un callejón trasero, un pequeño callejón de unos 25 metros, que da a una avenida principal. Y ves unos contenedores allí, de como contenedores de basura. Y poco más, así como en los contenedores de basura ves impactos de arma láser. Y trozos de contenedor por el suelo. No veo a nadie ni nada por ahí, ¿no? Que se mueva. Ahora mismo no. Pues pego un salto. Estamos todos fuera del conducto, entiendo, ¿no? Los contenedores. No sé, él ha dicho que se tomaba. Yo salía, yo iba el primero, por tanto tenía que ser también el primero en salir. Vale, bueno, salí. Y voy con fuera. Él. Si se va detrás de los contenedores, yo también, que soy pequeño y, vale. Y sigo los mayores. Salís hacia afuera y cuando vais llegando, digamos, tirando hacia la avenida principal, que es el único camino que hay, o tirar para atrás por los contenedores, vais acercándoos y veis tú, que vas primero, Sabra, Daria, ves un pie, bueno, el pie de un niño tras los contenedores allí. Tú vas andando y ves que sobresale un pie, el pie de un niño, un zapato pequeño. Podría, bueno, no sabes la edad que tiene, porque tampoco sabes qué raza es. Me acerco a mirar el pie a quien pertenece. ¿O está el pie solo en plan...? No, hombre, no. ¿Veis que Daria se va acercando hacia el final del contenedor un poco despacito? Y conforme te vas acercando, ves que ese pie pertenece a un niño. Es uno de los alumnos Jedi. Un jovencito Jedi, tendrá unos 8 años. Está caído allí, en el suelo. Tírame. Está inconsciente. Tírame voluntad. ¿Dos dados de 6? Dos dados de 6. Vale, más pues voluntad. He sacado un 9 con los dados y en voluntad tengo un 3. Eso hace 12. Vale, 12. Tiene un impacto en el pecho de disparo. Está muerto.
No, no es un humano. Vamos a poner una raza, un rodiano. Se llama Revis. ¿Me afecta de alguna manera ver el cadáver del niño o lo supero? No, no, lo ha superado. Ha sacado un 12 y lo ha superado. Vale. A ti, por lo menos, no te ha afectado el ver. A ver, ha afectado, pero no. Pero no me he paralizado. Eso es. Los demás estáis saliendo. En la calle. Vuelvo. No iba a decir en la calle, soy una. Vuelvo hacia los. De combate y cosas de esas. O... No, en la calle no se ve nada. No se oye nada, ¿no? Ahora mismo no. Vale. Me vuelvo con Maro detrás de los contenedores y digo: hay un niño muerto. Le han pegado un tiro en el pecho. ¿Qué? Y me acerco a mirar. Me puede la curiosidad y me acerco. Pues tira. Yo también voy a verlo. Tira. Tiradme todo. Ahora todo el que lo vea, voluntad todo. Venga, venga. Un 8. 9. Joder, 11. Vale. Un 7. Vale. 11. Sí, sí. Vale, pues... tú que has sacado un 7 y tú que has sacado un 8 y me queda que tire otro. ¿Ragna? No, yo he sacado un 9. Ah, un 9, vale. El 8 y el 7 os vais a quitar un punto de valentía. La valentía va a equivar a vuestra voluntad por 2. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vais a ir teniendo más miedo. Aquí no es cordura, aquí es miedo. No vale. Vais a meter el lado oscuro, pero sí os va a dar miedo y vais a ir más temeroso, más agarrado a vuestros amigos. ¿Estás diciendo que si perdemos toda la valentía nos pasamos al lado oscuro? No, no te pasas al lado oscuro, no. Estoy diciendo que si pierdes toda la valentía te vas a meter en un rinconcito, te vas a agarrar a las piernas y te vas a cagar de miedo y vas a esperar o bien que llegue algún mayor y te agarre o te lleven a ti, a alguien de la manita, a donde tengas que ir, o te cogerán los clones y te matarán, o te cogerán aquí y te matarán, o te cogerá cualquier otro y te lleves. Es lo que ocurre con el miedo, con los niños pequeños. Tienen miedo. Y ahí os dejo. Ese chico se llamaba Solo. ¿Lo conocíais? Era más pequeño que vosotros. Un poco travieso también. También había ido por los túneles esos. Voy a... Yo que tengo ya, digamos, asumido la muerte del chaval y más o menos la controlo, voy a examinarle así, a ver si tiene algo, yo qué sé, unas monedicas de crédito, alguna pistola. ¿Alguien ha tenido que romper esa... Un sable láser. Esa rejilla. ¿Alguna herramienta habrá utilizado? Claro, dos sables láser. Pues no, es un niño, no tiene nada. Yo voy a ver si tiene algo interesante. Él ya está muerto. Que sí, que ya, 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 que no tiene nada, te estoy diciendo. Y además he dicho que se ha roto de fuera hacia adentro. Es verdad, lo dijo antes. Pero lo dijo el señor, intentaba entrar. De acuerdo. Bueno, yo no lo digo, ¿eh? Ahí pues estáis. Después de que mis compañeros me hayan visto toquetear el cadáver. Chicos, yo creo que tendríamos que darnos prisa. No quiero que el que le ha pegado un tiro a este niño lo pegue a vosotros. Yo le pongo una mano en el hombro a mi compañero. Le digo, Dorian, no es por nada, pero el mismo que le mató está buscando a otros alumnos Jedi. Igual deberíamos, lo primero, deshacernos de nuestras vestimentas Jedi y lo segundo, seguir corriendo por la ciudad. No sé, pensarlo. Yo, al oír eso, gruño. Me quito la ropa, me acerco hasta el callejón y miro a ver si hay alguien. Lo de quitarse la ropa no era en plan literal ahora aquí delante de mí. Te quito la ropa, te quedas pelota. ¿Cómo vamos vestido? Llevamos el típico kimono ese. Como sí, sí, el típico kimono blanquito ese, gris beige, con el cinturón. Pues yo me voy a quedar en Gajumbo. Vale, quedáis en Gajumbo los dos. No, no, yo me lo quito todo, o sea, yo estoy acostumbrado a
andar por los bosques y a ocultarme entre la hierba, y a mí ya la ropa ya me estaba molestando y dije, voy a tomar por culo. Mira, yo me quedo en gallumbo y empiezo a coger así mierda como del suelo, así sucia, y a restregármela así por la cara, así como que parezca así como un vagabundo o un crío ahí indigente o algo raro. Vale, bien. Por suerte para ustedes, compañero, no está dando ahora mismo mucho asco. Empiezo a restregarme ya así por el suelo, a dar vueltas, como los perros que se arrancan. Escucháis ruidillos detrás de los contenedores, sale como una especie de... entre unas ratones así con patas largas que van corriendo. Salgo corriendo en dirección contraria. Intento cazar uno. Vale, inténtalo, tira. Tira físico. Seis. Bueno, pues no, se te escapa. Siete. Se te escapa, es muy rápido para ti. ¿Llevamos los sables láser? No, no tenéis sables láser. Vale, yo antes de empezar a quitarme ropa, quiero mirar si por el callejón hay alguna tela o algo que me pueda poner por encima para taparme. Lo lógico. Pues... sí, podría haber... tela rota. Si no, unos típicos tendales por ahí colgados que pueda saltar un poco y arrancar una. Pero dentro de los contenedores sí hay trozos de tela así viejos que os podría servir como mantas, ponchos y cosas de esas. Malolientes, pero hay. Pues yo cojo un par de mantas y se las ofrezco a mi compañera Sora. Improvisamos entre las dos un par de. Un vestido así atado al cuello o algo. Sí. Muy bien. Improvisamos. Yo miro a ver si queda más ropa. Sí, hay manta, ropa que os queda grande, que la podéis doblar o lo que sea, maloliente. Yo cojo un poncho de esos y pienso, madre mía, qué bajo caído. Al menos no voy a pasar de oler de jazmín el templo a oler a... Bueno, no voy a oler peor que Travis, así que esto me consuela mucho. De hecho, Travis se mete a un contenedor. Para llenarse de más mierda. Para ser más indigente aún. Muy bien. Yo viajé. Metéis a alguien, no se queda ahí. ¿Qué ha dicho Rana? Que yo, mientras hacen eso, me quedo vigilando en la esquina. Vale, muy bien. Tú estás en la esquina de la, supongo, de la avenida grande. Hay gente paseando por allí, coches. Por altura, a las alturas también ves coches. Y de buena a primera vez un transporte clon. Así como con clones así asomados así. Así con un prismático así como mirando así a la orilla. Y se os señalan. ¡Nos han visto! ¡Nos han visto! ¡Corred! Yo ya estoy corriendo. Vale, muy bien. Salís a correr, cruzáis la avenida hacia el otro callejón que hay enfrente o... Sí, sí, por supuesto. Bien, corréis. ¿Hay más callejones? Sí, claro, de al frente hay un callejón. O cogéis la avenida grande hacia abajo. Por callejón. O sea, eso, la avenida grande o los callejones, ¿no? Sí. ¿Hay mucha gente en la avenida grande? Sí, hay gente. Igual nos compensa más ir donde está todo el mundo. ¿Creéis que nos dispararán si nos entremezclamos con la gente? Podrían darles a ellos. Les da igual. Creo. Yo le engancho del pecho. ¡Corred! Y empiezo a correr en dirección al callejón. A toda hostia. Me da igual la gente que haya en medio. Me escurro entre las piernas. Vale. Entráis en el callejón, los que hayáis entrar. Los demás, ¿qué hacéis? ¿Os vais por la avenida? No, yo he hecho por lo que callejones. Yo me quedo solo. Callejones, sea. Vale. Entráis por los callejones, vais corriendo, es un callejón así que hace como una diagonal. Vais así andando, veis puertas traseras y de una primera se abre una puerta trasera y escucháis una música muy sensual, muy... A los cuantos mendigos allí que se quedan mirando. O sea, para que estáis un poco perdidos o algo así, no sabéis lo que hacer. Nada, yo sigo corriendo, o sea.
Los mendigos no, pero el callejón no tiene. El callejón da a otra avenida principal. Empujo a mis compañeros. Los mendigos están mirando al niño desnudo, ¿no? ¡Roll! Lol, sí. Empujo a mis compañeros. Igual. ¿Nos empuja a dónde? A la puerta que se abrió. Vale, pues empujas ahí a los compañeros, tus compañeros que están entrando en la puerta aquella. Y el mendigo, ¡ya entra también, niña! ¡Déjame pasar! Y dentro de la casa, pues ya pasamos al otro callejón a través de la casa. Vale. Bueno, ¿entráis todos en la puerta o vais alguno a la avenida? Sí, a mí la música me llama la atención. Si yo me meto. Yo no sé qué pasa hoy, que estáis un poco así pillados. Nada, si nos sí. empujábamos todos, me imagino. Yo lo sé, lo sé. Estáis pillados, decidlo y... Sinceramente, lo que ocurre es que no quiero todas las interacciones ser yo el que diga algo, porque no quiero monopolizar el juego. Entonces, vale. Por eso estoy más callado. Eso, nos metemos al eso, al... Vale, entráis dentro, veis mucha gente chiflando y veis varias chicas de distintas razas así bailando en a lo mejor una barra, otras tienen una barra horizontal, allí sin bailando sensualmente. Y uno que ve pasar al niño así en pelota. ¡Hola, guapo, ven aquí, guapo! Le escupo en la cara. ¡Hostia! Y los tíos allí... Entonces aparece una mujer así... ¿Qué estáis haciendo ustedes aquí? Nos han dicho que pasáramos aquí. ¿Quién os ha dicho que pasáis aquí? El de la puerta. ¿Qué puerta? Uno que había ahí en la puerta. ¡Maldito sea! Y ve al mendigo. ¡Hola! ¡Maldito mendigo! ¡Venga fuera de aquí! Lo echa. Ustedes, esperarse ahí un momento. Lo echa el mendigo. Pega una voz. Viene una alienígena así, que tiene cuatro brazos. Que es también así como una especie de un reptil así. ¿Qué? ¿Qué sucede? Estos niños que están aquí. A ver, niños, ¿ustedes dónde estoy? Joder, qué peste oléis algunos. Mujer, denos algo de comer, por favor. Nos acabas de comer, criatura de Dios. ¿Tienes pastel? Aquí no hay pasteles. Aquí podemos daros algo de comer, sí, podemos daros algo de comer. Sí, por favor, mira cómo vamos. Está bien, venga, venid conmigo. ¿Cómo era el nombre de la calle donde va el almacén? ¿Cómo? El nombre de la calle del almacén sí que lo dijiste, ¿no? Sí, es la calle Roja, almacén 23. Vale. Yo a mí le digo, ¿la calle Roja dónde está? ¿La calle Roja? ¿Sí? Tenéis que recorrer unas cuantas manzanas. ¿Todavía? ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Pues podéis coger la avenida principal, que os llevará directamente allí, y ya está. ¿Y si no queremos ir por la avenida principal? Bueno, pues hay una serie de los callejones, van conectándose hasta llegar allí. Tal vez tardéis un poco más, pero... ¿Qué callejones son los que tenemos que coger? ¿Cómo? ¿Qué callejones son los que tenemos que coger? Ah, bueno, no hay pérdida. Simplemente os señala como de donde ustedes habéis cogido los callejones, como si tiráis todo derecho hacia arriba. Dice, la avenida principal siempre os va a quedar a la derecha. Esos callejones os van a ir llevando poco a poco hacia adelante y la avenida principal siempre os va a quedar a la derecha. O sea, vamos así como paralelos, ¿no? A la avenida principal y... Exactamente. ¿Tienes algún mapa? ¿Tiene esto pinta de venderse mapas aquí? No, con comida sí. No. Pues no. ¡Au! ¡Au! Anda, dale algo de comer. Y viene una especie de un alienígena que tiene así como una trompa con los labios al final. Muy canija, los brazos muy delgaditos, muy gorda. Y ahora las piernas muy delgaditas. Con unas pestañas muy grandes.
que sale la cantando en Star Wars, si la queréis recordar. En la película de Guerra de las Galaxias sale cantando en el bar de Mos Eisley y esa. En la remasterizada. La otra también. ¿Sí? Sí. La antigua también. Y sale así. ¡Hola! ¡Ah, qué guapo estoy! Salía darle guapo a ver, darle beso. Yo la veo la cabeza. La veo la cabeza, le miro y pregunto, ¿me lo puedo comer? Uy, yo sé que te voy a comer a ti a beso, te coja tipo la cara. Con la trompa dándote beso. Le muerdo. ¡Ah! ¡Maldito niño! Venga, entra ahí. ¿Y la comida? Ahora va, venga, entra ahí en el reservado este. Voy a traer comida, anda. Pues yo me meto. Deberíamos irnos. Sí, igual. Yo no creo que sea buena idea quedarse en el mismo sitio mucho tiempo. No, no es una brillante idea, no. Bueno, cogemos algo para llevar y nos vamos. Hemos estado ya el tiempo suficiente como para despistarlos y perderlos de vista. Deberíamos irnos ya. Yo me acerco a la cosa esta. Le empiezo a tirar de la ropa, de lo que tenga. No, de ropa. Pues de donde pille. De la trompa. Vale. Señora, sí. ¿Nos puede dar alguna moneda? Es que así, si no, no pasaremos tanto hambre. Me presta un crédito, por favor. ¿Eh? Algunas monedas para comprar comida. Toma. Toma, y os da como una cestita, bueno, con unos plásticos, con zumo, dos o tres zumos, como unos bocadillos. ¿Aquí tenéis? Con eso ya yo me doy por satisfecho ya. ¿Aquí tenéis? No doy dinero que os gastáis en cualquier saber qué. En vino. O en videojuego. Venga. Bueno, a ver, ahora vamos a ver. Ah, sí. Venga, salid por aquí. Anda, no vayáis a salir por la parte principal. Salir por esta puerta, os lleva hacia otra puerta que hay del otro lado. Y de buena primera hace. Se ve así. Y de buena primera se ve el guardaespaldas. Cae allí. Y veis así al maestro Anakin Skywalker, seguido de varios clones. ¡Una tía! Los guardaespaldas. Los clones. ¡Allí! ¡Matadlos a todos! Y hace la tía la gorda esta de la trompa. Os pega una patada. Y cierra puerta detrás de vosotros y escucháis. Y así empieza a salir un líquido así rojo, verdoso, así por debajo de la puerta. ¿Y dónde hemos quedado nosotros exactamente? Sí, porque no me he enterado. En la parte exterior, en el callejón. Vale, pero no por el que hemos entrado, ¿no? No, por el siguiente, al vale. Otro callejón. Como ya he dicho, a la derecha os queda una avenida principal y a la izquierda, a unos 300 metros, otra avenida principal. Y hay callejones enfrente. Intentamos seguir por los callejones, tal y como nos han dicho, que por los callejones más o menos se puede llegar. Más o menos no, hay que llegar. Así que a correr, tío, a correr. Pues nada. Vale. He hecho a correr y a comer al mismo tiempo. Si no me da flato, sigo haciendo eso. Flato porque te va a dar, habéis comido. Está ahí. Ah, pero yo siempre que he comido y corro al mismo tiempo me da flato. Bueno, vais corriendo por los callejones, andando. Cuando de buena primera el callejón gira a la izquierda, gira a la derecha. Nuevamente gira a la izquierda. Gira a la izquierda, gira para otro lado. Hay varias salidas de callejones. Y no veis las avenidas principales. Digamos que la avenida principal sería, vamos a poner, la avenida principal Yavin y la avenida principal Naboo. No veis ninguna de las dos. Nos ha engañado la cerda esa de... No, estáis perdidos. Ya, es bueno, pero yo digo eso. Ah, vale. Pues, a ver, ¿alguien quiere tirar poder o mente para orientarse? Venga, va. Voy a intentarlo. Yo lo intento porque estoy convencido de que nos ha engañado la Eva. 10. Bien. Seguro que está compinchada, es una clona. ¿Qué es? ¿El poder qué es?
La voluntad, ¿no? Poder, la voluntad, sí. La fuerza, como por la fuerza, guiarte por la fuerza. 14. Muy bien. Sería 13 más poder, 14. Vale, pues... Los que habéis sacado 14, más o menos sabéis que vais en buen camino. Tendréis que tirar ahora a la derecha. Luego a la izquierda y luego nuevamente a la derecha. Chicos, es por aquí. Seguidme. Otra cosa que os crea vuestro amigo. Porque hay más callejones, hay más salidas. Yo me he ido por donde a la fuerza he dicho que era correcto. Vale. Yo igual, yo he empezado a correr por ahí. Vale, pues ves que ellos dos corren hacia un lado. Lo sigo. Yo también. Muy bien, vais corriendo hacia un lado. Y cuando estáis así corriendo aparecen 4 o 5 chavales allí. Un poco mayores que vosotros. ¡Eh! ¡Niño! ¿Dónde vais? ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Pues mira, me importa porque me vais a dar todo lo que llevéis encima. Hago así con la fuerza y le meto un empujón de esos básicos. Y sigo corriendo. A ver, tira, a ver si eres capaz. Pues no voy a ser capaz porque he sacado 6 con los dados, más 1, 7, más 3, 10. Pues él nota un empujón en el pecho. Uno de ellos nota un empujón en el pecho. ¡Oh, me cago en la hostia! ¿Veis que vuestro compañero se ha concentrado así? Y nota, uno de ellos nota un empujón en el pecho que lo echa hacia atrás varios pasos. Y dice, ¿pero qué cojones es esto? ¿Estos qué sois? ¿Putos Jedi? Vete por donde ha venido si no quieres más de eso. Yo, como soy pequeñito, voy a atravesar por todo el puto medio. ¿Intentado? ¿Cuerpo? Diez. Vale. ¿Alguien más va a hacer algo? Yo le tiro una pedrada en la cabeza. Le digo, yo jugaba al puni mata con piedras en mi pueblo. Ah, venga. Bueno, buscas ahí un objeto contundente y adelante. Estás en un callejón, hay objetos contundentes y cosas de esas. Yo si puedo vuelvo a intentar el empujón, que os juro que entrenando a mí me salía bien. Diez. ¿Cuánto ha sacado? ¿Le tira la piedra? Diez. Vale, le tira la piedra, ¡plá! Le da uno en la cabeza. Y cuando... ¿cómo era? ¿Maku? ¿Daku? ¿Dorian? ¿Cómo era Ragnarok? ¿Cómo era? Ah, Maru. Ragnarok. Maru. Maru, cuando Maru intenta cruzarlo, coge por uno de los cuernecillos eso. ¿A dónde vas tú, niño? Y le pega un tiro y hace pop, pop, pop y se cae por el suelo. ¿Puedo hacer ahí otra vez lo de la fuerza justo cuando van a cogerle? Espérate, porque ahora estamos en el turno de un combate. Ahora tiraremos iniciativa y ahora vamos a empezar. Y ahora empezamos a luchar. Venga, ¿qué hacéis ahora? Yo voy a intentar cruzar por en medio y si alguno se me hace así amago de cogerme, pues hago eso. Hago lo de intentar hacer el empujón de la muerte. Bueno, empujón de la muerte. Empujar. Vale, venga, intenta cruzar. Pues si vas a intentar cruzar, tienes que tirar físico. Tío, sí, intento cruzar, pero que no intento cruzar corriendo para acabarme entre ellos. Yo intento cruzar así normal. Si alguno hace amago de cogerme, pues le respondo con eso. Ah, vale, venga. Pues claro que te van a coger. Bueno, o al que me intente coger, le intento hacer ahí... Tira, a ver. Vale, ¿te voy a dar con voluntad o con mente? Con voluntad. Si tenéis poder, le tomáis el más uno de poder. 10 más 1, 11. Vale, lo mismo, tú empujas a uno que se echa un poco hacia atrás, pero ¿qué coño? Y te hace otro. ¡Pla! Una hostia y caes allí. ¡Ay, Dios mío! Me pongo a llorar. Unos puñeteros Jedi. Y de buena primera sarta uno. Los Jedi, con lo duro que se creía que eran. Sí, pues cojo una piedra como la que ha cogido antes la Fallen. Y se la tiro, pero se la tiro con fuerza. O sea, no con fuerza, sino con la fuerza. Como si fuera un misil de balística. Con la fuerza de la fuerza. Estoy diciendo que no tenéis los poderes de un Jedi grande. Hombre, no, pero sé hacer poderes básicos, ¿no?
Sí, podrás tirar una piedra, sí, tírala. Si a esa fuerza que... Si a eso que hace él con la fuerza, le añado yo mi fuerza, ¿valdría? O sea, ¿sería sí, más potente? Sí, se puede hacer. Pues ahora vamos a utilizar la telequinesis y las piedras, chavales. ¿Cómo lo estás contando rayos? Le tiro con la piedra y he sacado un 15, si va por fuerza. Por vale. Fuerza, digo, por la fuerza, por la voluntad. Sí, por la fuerza, sí, lo entiendo. ¿Y tú? ¿La ayudas? Sí, sí. 6, 3, 9, 9, 10, 12, 13. 13, vale. Le pegáis una pedrada a uno de ellos y hacen el suelo riendo. ¡Pum! ¡Hostia! ¿Nos puedes avanzar si está bien? ¡Que ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ha matado a Amaro! ¡Amaro lo ha matado! ¡Coged a vuestro amigo e iros de aquí si no queréis acabar como él! ¡Malditos hijos de la gran puta! Y coge los palos. ¡Ahora los chicos vais a cagar! ¡Cabrones! Y van hacia ustedes. Vale, creo que ahora sí que es el momento de echar a correr y meterme entre... Intentar pasar por donde están ellos. A una costa llevarme un palazo. Pues venga, tira. ¿Qué tiro? ¿Por cuerpo? Por cuerpo. Pues palazo. ¿Cuánto has sacado? 3, mató 5. Vale, pues tú intentas pasar por medio y te hace un palo. ¡Pum! Quítate un punto de vida. Vida Tanto es vida. Físico por 2. Vale, pues nada. El que tengo un 0 en físico. Sigo llorando. ¿Qué tiene un 0 en físico? No lo tengo, pues pero por curiosidad. Si tiene un 0 en físico, cuando te pega el palo, caerás en el suelo y no te podrás pelear. Vale, por suerte no es el caso. No quiere decir que te vaya a matar de un palo. Pero tú caes allí. Bueno, ¿cuántos puntos de vida tienes tú? ¿Yo? Sí. 4 y ahora 3. Vale, pues te pega un palo. ¡Ah! Pero cruzas allí y sigues corriendo si quieres hacia adelante. Y dejas allí a tus compañeros atrás. Yo voy detrás de él. O sea, cruzo, me llevo la colleja, pero cruzo, ¿no? Sí. Os lleváis la colleja, pero cruzáis. Tú tiras, vas detrás de él, tiras físico. Si tengo que pasar por encima del muerto, sal, paso, 11, 12, 13, no sé si valdría agilidad. Sí, agilidad sí vale, claro. Pues un 14. Vale, pues tú haces así, sales corriendo, pegas como un salto, pega dos o tres volteretas por lo alto de ellos, hostias, caes por el otro lado y sales corriendo. ¿Veis que vuestros compañeros han salido a correr? Yo les voy a intentar confundir con la fuerza, porque convencerles no tengo tanto poder, pero al menos desorientarles medio segundo para poder correr por medio de ellos sin que se den cuenta. Vale. Venga, inténtalo. 12. ¿12? Sí. Ellos se quedan un poco enhortados así y tú aprovechando, vas corriendo y casi te dan un palo. Sientes como el palo te roza por la espalda, pero no te llega a hacer daño. Y aún quedáis 2. No, perdón. Sí, 2 en la 3. No, queda solo una. No, 2, perdón. Yo estoy detrás también. Yo voy a intentar abrirle camino a la Fallen. Así que voy a intentar coger las dos piedras que deben de estar ahora a las espaldas del que parece el reparte palos y voy a intentar atraerlas y que le peguen a la espalda, más con intención de distraerle que de hacerle daño, que se le hago daño. Perfecto, ¿eh? Hay más gente, a ver. Bueno, pero habían noqueado a uno, pero hay otro, había empujado a dos que están ya levantándose. Vale, si ella pasa justo por donde está el tío ese, cuando le pega las piedras, yo entiendo que debería tener una oportunidad de irse sin par. Yo tengo una duda asistencial, Rol. ¿Cómo están los muros de alrededor? Porque como hay un muro débil alrededor, le tiro el muro encima. No, muros débiles no hay. Pueden mover intentar mover un contenedor. Yo no voy a prohibir que lo intentéis, pero... Somos Jedi low cost. Bueno, yo he traído las dos piedras con un 11 contra el reparte palos ese y le he gritado a Fale que aproveche para pasar. Vale, las piedras le golpean en la espalda, se gira y ya lo que haga Fallen, a ver lo que va a hacer.
no vas, corro. ¿Vas a correr o te vas a quedar yo a ponerme el contenedor? Venga, corro. Ya que me dice eso, pues correré. ¿Corres? Vale. Vale, no hace falta. Yo puedo que correr o ya estoy aquí. No, no, tú te has quedado solo allí atrás y tienes tres tíos delante. Tiene con tres palos. Sí, tiene tres tíos delante con palos. Tiene delante, lo que hago es coger otra piedra y lanzársela a otro. Y noquear al otro. Seis, vale, tú te quedas allí parada, ves a tus tres compañeros corriendo hacia adelante. Sí. Y tú te quedas allí parada y tírame. Fuerza. Bueno, espérate, ahora no. Tú has corrido, ahora le toca la acción a ellos. Si yo no actué, lanzaré la piedra, digo yo. Pero has corrido, ¿no? No, cogeré la piedra y la lanzaré. ¿Pero tú no has pasado por el lado de los tres tíos con palo? No. Tú vete. Vete, no te preocupes por mí. Ah, vale. No. Entonces. Muy bien, pues los tres tíos con palo, a ti te toca, ¿qué haces? ¿Le vas a tirar una piedra a uno? Venga. Sí. 13, 14, 15. 15, le hace una pedrada a uno. ¡Pum! ¡Ah! ¡El tirar! Regaronse de la cabeza. Perdón. Ahora me vais a tirar los dos tiradas de físico. Eso lo llevo muy mal. ¿Cómo? Que lo llevo muy mal. Muy bien. ¿Cuánto has sacado? Pues 6 y 2, 8. Muy bien. ¿Qué dijiste? Una tirada de físico. ¿Puedo usar la fuerza con mi físico? No, lo siento. 10. 10, vale. ¿Tenés alguna agilidad? No. No. Vale, pues tú... Fallen. Uh-huh. Esquiva el golpe del palo que van a dar, pero tu compañero no. Tu compañero tiene la mala suerte que se echa a un lado y le hace a otro. ¡Pum! Y le quita un punto de vida. Vosotros tres que vais corriendo, dais cuenta que los otros dos no os siguen. Yo grito para atrás a los macarras. Grito, ya veréis cuando se lo digamos al maestro Anakin. ¡Capullo! ¡Os va a partir la cara! ¡Sí, pero tú has salido a correr! Yo no tenía estos son los Jedi tan valientes. Estos son los valientes Jedi. Yo tenía intención de pasarles y cuando no estuvieran mirando hacia mí, que hubiera corrido un par de metros, empezar a tirar las piedras desde detrás. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Porque estaba esperando que fuera mi turno. Estaban los otros dos primero. Ah, pues venga, tira piedra. Ah, están actuando ellos, tira piedra. Nada, un 5. Ah, bien. Intentan levantar una pita. ¿Veis que ponen así los ojos? No, tirándosela. Pues ves que ustedes veis que ella está tirando piedra a ellos. ¡Plum, plum! ¿Pero qué? ¡Ve por el estatus y le ganda! Y parte de la boca. Y uno de ellos se gira con el palo hacia ella. Yo uso la fuerza para que el palo le dé a él en la cabeza. Me gusta tu idea. Muy bien, tira. Entonces. Vale, tú ves que él va con el palo que le va a golpear, lo levanta y hace solo el. ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Dios mío, qué pasa aquí! ¡Oh! Y si no os habéis dado cuenta, habéis estado usando la fuerza, ¿verdad? Sí, llamando la atención fuerza, un poquito. Nosotros, vale. Jamás. Vale. Yo estaba pues tirando piedra aquí, compañero. La Twi'lek. Y Baco, y bueno, veis que por la revuelta que habéis venido, se escuchan bla, bla, bla. Bueno, ustedes dos también, bla, 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 bla. Y dice uno: Maestro Anakin, ¿por dónde? Sí, adelante. Están a revolver la esquina. Recordad, orden 66. Me pongo a reírme los macarras y digo, ¡ah, ahora veréis cuando venga nuestro maestro! ¡Os va a partir la cara! Yo he hecho a correr. Yo he hecho a correr. ¿Se ha ido todo a correr todo? Sí. Vale, no hace falta que tiréis ni nada.
aunque os peguen palos y todo. ¿Y tú, Yarakal? Yo también, yo he hecho a correr. Yo he tirado la piedra, he visto que no he hecho nada y ya me di la vuelta para escapar. Bueno, salís a correr y en ese momento cuando giráis hacia la esquina veis un montón, unas luces. Escucha ya, uno griterío allí. No, 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 por favor, no. Habrá puesto pensando que esto es por habernos atacado en el callejón. Y me vais a tirar una tirada de voluntad. Todos. No, siete. Cuatro. Siete. Vale. Ocho. Ah, no, diez. Yeah. Vale, todo aquel que haya sacado menos de 10 le va a quitar un punto en, digamos, valor, o miedo, o voluntad, como... no voluntad, sino en... valentía, lo habíamos llamado valentía, antes. Que teníais antes, os vais a quitar un punto porque habéis visto, bueno, habéis escuchado estos chicos que no tenían nada que ver, que no eran Jedi, que no es nada, los han matado allí. Tranquilamente. De las pedradas. Y seguís escuchando los pasos corriendo hacia vosotros. Pero nosotros estábamos deseando que los mataran. Sí. Vale. Pero vosotros sois Jedi. Vuestra enseñanza quiero afectar un poco. Tiradme cuerpo, todos. Si tenéis subterfugio, añadírselo. 10. 11. 11. 7. 8. Muy bien, pues los que habéis sacado 11, vais así medio escondido. Los demás os creéis que vais escondido, por supuesto. Y uno de ustedes... ¿Quién tiene la mente más alta? Yo tengo 3. Yo mente tengo 3 también. Yo tengo 2. Vale, los que tienen 3 en mente piensan, si hemos usado la fuerza y han aparecido esta gente, es que no es buena idea usar la fuerza. Pero eso depende de que de si lo queréis decir o no. Pero por eso Zora no usó la fuerza. Yo lo digo, pero piedras. Yo lo digo, pero al revés. Yo lo que digo es, chicos, si hemos usado la fuerza y ha aparecido esta gente, quizás si volvemos a usarla, desaparece. Eso funciona así, ¿no? Probarlo. No, no, se lo digo a los compañeros. Vete por esa calle de ahí y pruébalo. Nosotros vamos a irnos por aquí y veremos el experimento cómo funciona. Travis, ¿por qué crees que yo no usé la fuerza? Porque no sabes. No usé la fuerza porque están buscando a Jedi. Por eso nos quitamos la ropa de Jedi. Piénsalo, de verdad, piénsalo. Piensa en ello, seriamente. Bueno, tiene su lógica también. Es una lógica inversa, pero la tiene. Muy bien. ¿Ragnar? Yo sigo corriendo, o sea, es que no se paran a hablar, que paren, yo sigo corriendo hacia la calle. Puedes correr y hablar, sabes que puedes correr y hablar a la vez. Nada, mi personaje solo sabe gruñir. ¿Kratulek? Ha seguido corriendo detrás de su compañero. Pero estamos corriendo, a ver. Podemos hacer lo típico de toda la peli, que vamos corriendo y echando así mierda, volcando así contenedor, como poniendo así obstáculos para que los que vengan de... Sí, claro que sí. Corriendo y volcando así, mierda, contenedores, todo lo que pillamos como para dificultar un poco a los que vayan detrás. Para marcar bien el camino por donde vamos. Claro. Eso, dejar un buen rastro ahí. Muy bien, pues vais corriendo, vais corriendo, llegáis hasta una avenida grande. Y os dais cuenta de que esa avenida... es la calle Roja. Oh. El almacén 23 se encuentra en el otro lado. Es un hangar. Perdón. Pues me doy prisa a encontrarlo.
Está allí enfrente, de vuestro. Pues llamo a la puerta. Tendrás que cruzar la calle primero, ¿no? Cruzo la calle, siempre mirando que no venga ningún camión justo en ese momento, y llamo a la puerta. Vale. ¿Se ven clones o algo raro por ahí por la calle? ¿No? Si no tiráis nada, puede haber 500 clones allí. Si no miráis uno, no ve nada. Digo, mirar así entre los lados, se ve... No hay nada. Sospechosa. Pero no hay nada, es que no hay clones o que no hay ni Dios, que no hay nadie. Porque eso también es sospechoso. Eso puede ser. Allí no hay nadie, no hay nada en la calle, no se ve que haya nada. Hay el almacén 23, que hay una puerta grande y otra puerta pequeñita en el lado. Y pone un 2 y un 3 en la puerta grande, ya está. Me voy a acercar a la puerta pequeña. ¿Vale? De forma sigilosa. Muy bien. Y voy a ver si está abierta, si se puede. No, abrir. No está abierta. En ese momento se hace... se abre como una... En el lateral... Se abre como una trampilla y sale como una especie de brazo robot como una cámara. Y habla raro, pero lo entendéis. Es una cosa que luego... Ustedes lo entendéis. Viene a decir una cosa así como... ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que queréis aquí? Largo, no damos limosnas. ¿De dónde sale ese brazo? La pared. Vale, que la puerta no se abre, ¿no? No. Nos han dicho que viniéramos. ¿Quién os ha dicho que vinierais? Esto es propiedad privada. No queremos niños aquí. La maestra Janius. Janius. Ha fallecido. ¿Fallecido? Sí. Asesinada. La han matado y la han tendido en una emboscada. Curioso. Y se mete para adentro. Y hace la puerta. ¡Cla, cla, cla, cla! Y se abre. ¿La grande o la pequeña? La pequeña. Miro a mis compañeros. Me encojo de hombros. ¿Os fiáis? Bueno, esto a peor no puede ir. O sea que... Mis escamas están totalmente negras. O sea, yo no me fui un bacalao. Yo ya estoy dentro. Vale. Eso, como ya a no puede ir. Entráis. Por cierto, a todo esto, ¿el personaje de Ragnar sigue yendo desnudo? Supongo que sí, no lo ha vestido todavía. Toda la pelea y desnudo, ¿no? Sí, ha sido desnudo. Exacto. Y yo en la Jumbo. Y lleno mierda. Cierra la puerta. Yo abro la puerta y miro dentro, pero sin entrar. Ah, vale. O entra, no entras, te quedas fuera de la calle. O sea, voy a mirar qué hay dentro. Si no veo nada, veo a mis compañeros entrar dentro. Sí, tus compañeros han entrado todos. Pues entraré. Vale. Entonces cierra la puerta. Y hace dentro... Pla, 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 se enciende las luces. Ves una nave... Que es como una especie... ¿Cómo diría yo? Como una especie de ala delta con dos reactores en las puntas. Pero curvada, como una especie de boomerang, pero con dos reactores en la punta. Allí aparcada. Y veis a un tipo de color rojo, espaldas, con dos cuernos en la cabeza. Y se gira hacia vosotros. Sonríe. Y tiene los dientes afilados como colmillos. Tiene pinta de diablo. Dice, hola, veo que al final la Twi'lek tenía razón. ¿Tenía razón en qué? Cosas de ella. Oye, escucha, nos están persiguiendo un porrón de soldados y un maestro... Jedi que, bueno, está matando a todo lo que se cruce. Les hemos visto matar niños, les hemos visto matar a nuestra profesora. Necesitamos... Un momento, calla. Lo sabe. Estás hablando de un maestro Jedi. Y no solo de un maestro Jedi normal y corriente. Estoy hablando del maestro Jedi Anakin Skywalker. Todos los maestros Jedi son peligrosos.
Montaos en la nave y no me lo manchéis todo. Y a ver si estáis en la ducha. No puedo decir qué raza es, sale en Star Wars. La primera, la Guerra de las Galaxias. Y es como un demonio, así que parece un demonio. No sé si la conocéis. ¿De Valoriano? Una que tiene el ojo amarillo. Sí. Tiene dos cuernos aquí así. Que es rojo. Que tiene una cara de hija puta, sí, sé quién dice. Bueno, es un tío. Ah, es un tío. Sí. Así que no sé yo si. Y dice, venga, entrad en la nave. Inferno. ¿Pero esa nave dónde lleva? Esa nave lleva donde yo quiero ir. ¿Y no hay una nave que lleve donde nosotros queremos ir? Bueno, tal vez. Mientras lleguemos lejos del asesino, todo está bien. Vuestra maestra pagó mucho para que yo llevara. Y yo cumplo tratos. Yo me monto. Vale, te montas. Yo también. ¿Alguien más? Muy bien, con montar. Yo estoy arriba de la nave. Vale. ¿La Twi'lek? Yo también me monto detrás de mis compañeros. Muy bien, os montáis y Doria. Travis, perdona. Sí, allí no hay nadie más. Nada más que está en nota. No, solo él. Vale, pues nada, me subo también. Te subes, vale. En ese momento que os subís, escucháis una voz femenina que dice: ¿Niños en la nave? ¿Cómo has permitido esto? Y entra el tipo y dice: es un trato, ya sabes. No me digas que la Jedi al final te ha conseguido colar a estos niños. No me avanzáis en la tapicería, ¿eh? Dice la voz femenina. Y hace la puerta. Dice el tipo: sentaos, nos marchamos. Y hace. Empieza a abrirse el hangar. Empieza a perderse en el espacio. Pero cuando vais saliendo del planeta, que vais viendo ya las estrellas, que ya vais viendo. Dice la voz femenina: oh, tenemos un problema. No me digas. Nos siguen varias casas. ¿Qué hacemos ahora? Curiosa lección. ¿Entregar a los jóvenes Jedi o huir? Dijiste que eras un hombre de palabra. Bueno, a veces no se pueden cumplir las palabras. Y dice la nave: ya me extrañaba a mí que tú aceptaras a estos niños. Dice, me conoces muy bien, pero lo siento. Aquella de Jedi tenía mucho y muy buen bumbum, así que tengo que... Di mi palabra personal. A veces me sorprendo de ti. Y hace... Y me escucháis que hace escucha... Y hace... Y se pierde en el espacio. Y cuando aparecéis otra vez, de buena primera escucháis que hace y veis como una especie de cápsula lanzada al espacio que hace que se pierde y corta los motores. Y vais un silencio total del espacio, casi todo apagado. Solo el mínimo, el soporte vital, el mínimo de energía. Y se gira el tipo hacia vosotros. Vuestra maestra dejó allí cosas para vosotros. En aquella mesa. Me acerco a mirar. Vale. Te acercas, hay como es una especie de holovisor, como un holograma. Hay una caja metálica allí en el suelo. La cojo. Dale al botón.
Es grande, la caja metálica, es una caja metálica grande, con una caja de herramientas. Ah, pues la abro. Dentro de la caja hay unos cuantos sables láser. De distintos colores, podéis elegir el color. ¿Unos cuantos? ¿Cuántos son? Empiezo a... Yo cojo los sables láser y empiezo uno a para cada uno hay. Uno para cada uno. Cojo todos los sables láser y empiezo a repartir uno por cabeza. Vale. Ya he dicho que podéis elegir el color menos rojo. ¿No es rojo? No. El que finalmente me toca a mí, por cosas del azar, es amarillo. ¿Hay negro? No. Me cago en... El mío es azul oscuro. O verde. Vale. Verde, azul oscuro, amarillo. Yo quiero un morado. Morado. Y le doy al holograma para ver qué. ¿Y llena? Qué dice. ¿No coge ningún sable láser? ¿Quién? Bueno, tú, es que yo sé, Jenna, es que yo sé cómo te llamas. Sora. Sora, es que estaba diciendo que dijo Jenna antes y yo creía que te llamas, perdona. Sora, perdona. ¿Coges algún sable láser? ¿De qué color? Morado. También morado, muy bien, hay dos sables morados. Hay uno amarillo, uno verde y otro azul oscuro. Y un holograma. Y hace... Cuando pulsáis el holograma y sale vuestra maestra Janusa y dice, si estáis viendo este holograma, es que yo tenía razón. Y algo oscuro estaba ocurriendo en el concejo. Y al parecer se ha cumplido. Vosotros estáis con vida. Yo no era la única que sabía eso. Sé que los Jedi no tenemos que tener secretos, pero habíamos varios Jedi que creíamos en que algo malo iba a ocurrir. Sentíamos algo en la fuerza, muy leve, muy sutil. Hemos salvado a los niños que hemos podido. Cada uno irán a donde sea. Vuestras vidas no van a ser fáciles. Y tal vez nunca lleguéis a ser Jedi. Porque vuestro aprendizaje comienza aquí. Vuestro verdadero aprendizaje comienza aquí. Buena suerte, jóvenes Padawans. Di, ya no sois alumnos de la academia. Ahora sois Padawans. Y espero que algún día podáis volver con la cabeza alta a una academia de Jedi. Y le quita el holograma. Y el tipo así. Bueno, la Twi'lek se ha muerto. Yo en ese momento me pongo a llorar en una esquina. Pero a llorar muy fuerte, porque si me permites, ¿vale? Sí. Y aunque nadie lo sabía, ella podría ser mi madre. Y nadie lo sabía, entonces yo me voy a poner a llorar en una esquina. Muy si bien. Te parece bien, vaya. Sí, sí, te lo yo, en cambio, me siento como muy aliviado porque ser o no ser Jedi está muy bien, pero acabo de sobrevivir a la muerte, que la he visto cerca como 5 veces, así que estoy en plan, ¡buah! He sobrevivido, he logrado escapar. El niño de 8 años más suerte del mundo. Yo empiezo intento a consolar a mi compañera. ¿Tú qué haces? Perdona. Intento Sora. Consolar a mi compañera. Vale. Sora se acerca a Twi'lek, que no recuerdo cómo se llama la Twi'lek, perdona. Indis. A Twi'lek y Celia allí se sienta al lado. Y Celia intentar consolarla. Yo empiezo a fardar con el sable láser nuevo. Ahí en un sitio que tenga hueco y como empezar ahí. ¿Alguien le podría dar ropa a estos dos, no? No, yo no quiero. Nadie puede darle ropa, también así. Voy presto para el combate. Más ágil. ¿Y Ragnar, qué hace? Yo nada, yo me voy a sentar y me voy a poner a jugar con el sable láser. Vale, muy bien. Me vais a tirar todos voluntad.
Si practicando así nos sale el láser, corto algún cable o algo de eso, no pasa nada. Un cable así de la. Espérate, espérate. Tírame todo a voluntad. 13. 14. 7. 10. A ver. ¿Alguno ha sacado 10 o más? Sí. Todos, ¿no? No, yo no. Vale. De todas formas, el que más, el que menos, habéis sentido ahora mismo una perturbación muy grande en la fuerza. Digamos que algo de bondad, entre comillas, algo de la luz, lo que vosotros llamáis luz, lo que vosotros llamáis ser Jedi, ha desaparecido del universo. Esa perturbación os hace sentiros tristes, con lo cual a la Twina, por un mensaje, perdón, ese lloro que tiene por la pérdida de un ser muy querido se le agrava más, porque no solo ha perdido un ser muy querido, ha perdido a grandes maestros y grandes amigos que tenía. Todos habéis perdido muchos amigos. Y ahora sabéis que vais a enfrentaros a un mundo donde nadie os va a proteger. Solo os tenéis a vosotros. Vuestras armas láser no funcionan bien. ¿Petardean? No es que estén malas, es que aún no estáis preparados para coger un arma láser. Yo le pregunto al tío este si va a pasar cerca de Silly. ¿Te quedas en Siri? Sí, el planeta. ¿Para que me dejes allí? No, no voy cerca de Siri. Voy a Tarpac. ¿No vas a dejar allí? Sí. ¿Y allí qué Yo hay? Yo solo estaba contratado para llevaros a Tarpac, nada más. ¿Y allí qué hay? Allí la escoria del universo. Bueno, podría ser. Jungla y escoria del universo. No sé por qué vuestra maestra. ¿Has dicho jungla? Que... Sí, jungla. Tú serías muy apetitoso allí. Animales salvajes. No dice que nuestra maestra pagó bien, porque no llevas a la mierda esa del sitio, no nos llevas a un sitio mejor. Porque allí me dijo que llevara. Yo sonrío y enseño los colmillos. Él te sonríe y tiene todos los dientes así de punta. Me gustan tus dientes. Y los tuyos. Bien. Bye. No escucháis nada. La nave dice, nos acercamos a Tarpac. Y entonces hace... Entiende los motores. Vais viendo jungla. Selva, no escucháis que pidan código de acceso ni nada. Es raro. Y así hace... Aparcan un... Aterrizan en un hangar. Espera, ¿qué hora es? Las 10, temprano. 12 menos 25. Es temprano todavía. Aterrizan en un hangar. Y así... Y se baja y le dice, cuídate a ver de inferno, dice la computadora. Siempre lo hago, ya lo sabes. Pero a mí me gusta repetírtelo. Vamos, niños. Tengo que dejaros en un sitio. ¿Lo seguís? Sí. 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 Vale. Yo mientras andamos voy a utilizar los cuernos estos míos que tengo, que se llaman Montrals, para ver si hay algo cerca de nosotros que se mueva. Ah, que son como sensores, ¿no? Sí. Bueno, que se mueva, gente. Que sea peligroso. Ah, que sea peligroso. Todo el mundo que hay allí, gente, pelea, se los va. Vais andando por la calle y es como una ciudad en medio de la jungla,
hecha de como de cúpulas, y escucha a lo mejor a un tío que sale por la ventana pegándose dos a puñetazo de una esquina, a lo mejor se escucha y cae uno muerto allí. Me gusta, claro, digo, me gusta este planeta. Más que no estáis precisamente en un sitio muy esto, es muy querido. Sora va entera de negro. Creo que aquí desarrollaremos nuestras habilidades más rápido que en el otro planeta. Twi'lek va llorando todavía, Zora va abrazada a Twi'lek, pero bueno, Twi'lek, Tina, creo que era Tina, ¿no? No, Indis. Ah, Indis, oh, joder, que estoy más torpe con los nombres. Va abrazada a Indis, a Zora, van las dos allí. Y os llega hasta una taberna. Entráis y hay una chica, una joven de color, que os mira, mira al tipo y dice, ¿tú qué haces aquí? Y dice, oh, tranquila, tranquila, yo me marcho ya, solo traigo niños. ¿Niños? Sí. No sé por qué una Jedi dijo que traerla de aquí. Cuando dice Jedi, todo así mirándolo. ¡Entrad, jóvenes Jedi! ¡Entrad! ¡Adiós! Y se marcha. Todos mirando. Nadie dice nada. Me he quitado la manta que tenía encima. En ningún momento me he quitado la ropa de Jedi, solo me puse la manta por encima. Me la voy a quitar. Y me voy a quedar con la ropa de la escuela. Vale, todos mirando. Voy a asumir que había hecho eso en la nave porque no me gustaba el poncho oliendo a mierda, la verdad. Y salta uno así. ¿De verdad soy Jedi? Yo la miro a la tía, digo, tengo hambre y sed. Yo le digo al que dice verdad soy Jedi, claro, chaval, mira. Y le intento hacer el empujón ese de la muerte. Mira. Pero no para... No para abrirle la cabeza, sino para... Tira, tira. 6, 7, 8, 9. Más de 5. Siente algo en el pecho. Estos son niños normal y corriente. Oh, no merece la pena. Y al fondo, ¿sí? ¿Sabes hacer eso, capullo? ¿Qué has dicho? ¿Sabes hacer eso que acabo de hacerte? Saca su pistola y la pone alto a la mesa. Repíteme lo que has dicho, humano. ¿Y sabes hacer eso que acabo de hacer yo? No, pero sé reventarte la cabeza de un disparo. Te ha llamado capullo. ¿Quieres que te la reviente? ¿Quieres que te la reviente yo a ti? Madre que los parió. No, si vamos a hacer una pelea de taberna, lo estoy viendo. Coge la pistola. Intento intimidarlo así con alguna mirada de esa Jedi de la muerte. Algún truco mental de eso. Vale. Un niño con 10 años va a intimidar a un tío que mata gente. Es un tío que mata gente, pero respira, ¿verdad? Cierto. Te vas a hacer lo de estrangularle, ¿no? No, cualquier ser vivo que respire se sienta atraído por las hormonas de un Fallen. ¿Eres una niña? Da igual, tiene hormonas. Con razón de más para que se sienta atraído hacia ella. Se siente atraído por las hormonas de un Fallen. Pulso las hormonas del Fallen. Punto. Vale. Te mira a ti. Te sonríe. Bueno, te sonríe. Tú no ves de boca. Hola. ¿Cómo te llamas? Takioto. Mi compañero solo intentaba enseñarte la fuerza. No te lo tomes a mal. Es que no se le da bien la gente. ¿Entonces eres una Jedi de verdad? Somos Jedi todos. Somos amigos. Ah, qué bien. Por favor, no te vuelvas a meter en líos. Vale, coge la pistola y se la guarda. Gracias. Vale, pues está ahí, dice la negra, ¿eh? Que no quiero peleas, ¿eh?
Y ya que ya me está, ahora os llevo algo de comer. ¿Y tú, vístete, niño? Yo me miro de arriba abajo. Yo igual. Yo venga, Jumbo aún. Lo que pasa es que hay que ser inteligente para ver vuestras ropas. Perdón. Yo me voy hacia la mesa, tal cual estoy. Vale, no, sí, ya. ¿Os sentáis allí todos? ¿Hay comida? No, ¿cómo hay comida? He dicho que ahora llevaba de comer. Yo me paro en la mesa. Y miro mal a mi compañero. Muy bien. ¿Es la negra que nos ha dicho lo de que ahora no traerán comida? ¿Indy se ha recuperado? No, yo sigo a medio llorar, sin querer mirar a nadie, mirando hacia el suelo, con los ojos rojos, la nariz taponada de llorar. O sea, esto, vamos. Sí, estoy perfectamente, vamos. Cuando estáis allí, os lleva comida la tipa, la negra esta, os pone allí de comer. Y os dice muy despacito, cuando terminéis de comer, largaos de aquí. Creo que tenemos ya edad para tomar nuestra primera bebida. Escucha, niño. Vais a comer aquí porque... digamos que le debo un favor a alguien. Y no lo voy a dejar marchar sin comer. Pero cualquiera de los que hay de aquí vendería a su madre por dinero. Así que imaginaros a vosotros. Por si no sabéis, dan recompensa por cada Jedi. Y vosotros habéis entrado diciendo que sois Jedi. Ellos. Yo no he dicho nada. Ellos, ellos les da igual. ¿Pero por qué lo vais a no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo soy el hijo de un pescador. Ya. ¿Crees que a eso le va a importar a ellos? Yo soy un vagabundo, ¿no ves cómo voy vestido? Sí, ya, claro. Lleno de mierda. Mira, iba aquí una rapa de pescado. Sí, claro. ¿Y has hecho ahí algo, una maniobra de empujar a no sé quién? ¿A quién no debes? Cuando terminéis, largaos. ¿Dónde? Fuera. Cuando terminéis de comer, largaos fuera. Me importa muy poco dónde vayáis. Señora, estamos entrenados. Tal vez podríamos realizar algún trabajo para usted. ¿Sí? ¿Limpiar mesas? No, no, algún trabajo más especializado, ya sabes. ¿No hay por ahí...? Aceptamos. ¿No hay por ahí alguien que le deba dinero o algo de eso? No que yo sepa. Lo siento. Y se va. Y un tipo... Yo me voy a levantar y voy a ir detrás de ella. Vale. ¿Qué quieres? Tengo manos y sé fregar. No me importaría trabajar para ti. Pero necesito un sitio donde dormir. Vale. Ve y come y ya hablaremos luego. O sea, me manda para la mesa, ¿no? Sí, claro. Vale, pues me doy la vuelta y me voy... acercándole el talento. Vale. Cuando estáis allí, en las idas y venidas, bueno, no hacéis tiradas, no hacéis nada, no fijáis en nada. Yo estoy intentando consolar todo el rato a mi compañera, evitando los problemas en los que se está metiendo el bocachancla de mi compañero, porque es bastante bocachancla, e intentando consolar a mi compañera. Sí, sí, sí. Vale, está ahí todo bien. Y... estáis allí, de buenas a primera, entra un tipo, un clon, con los galones de sargento, se queda así mirando, se acerca como a la camarera, y la camarera, no, no, y como hablando, como no entendiendo. Yo me voy a una esquina, y dice, más oscura, y me escondo. Y señala, señala, sigue el tipo, mira a ti, hacia la mesa, señala, mira hacia tu mesa, entran dos detrás de él, señala hacia donde está de ustedes, y cuando levanta uno el fusil para dispararle, hace la espalda parda.
El tipo se va a girar a la gente allí, matando a los soldados. Y entonces hay una chica, una mujer, la raza no podría decirla, tiene como dos antenitas de color azul, de color celeste, con los ojos negros, que produce unas feromonas que también atrae a los hombres. A ver si va a ser la raza que tú tienes. Mía no tiene antenas, así que no. No, pues la que yo digo sí, tiene una antenita, tiene pelo así negro, es morena. Y es así, y hace así. ¡Vamos, vamos! Os llama a vosotros cinco, ¡vamos! Con una pistola en la mano, ¡vamos, vamos! ¿Qué hacéis? Pues, vamos, vamos. Sí, vamos. Antes de que saliera más. Vale, vais corriendo los lazos. Y vas a tirar una tirada de voluntad a ver si recibéis un disparo, ya que estamos, porque estáis muy vivos todos todavía. ¡Qué bien! 11. Yo te he escrito una cosa por ahí por privado, Ron. Por Hanao, no sé si la puedo escuchar así suelto. Por privado me ha costado trabajo verla, pero ahora veré. Vale, vale, pues, ¿tirada solo de voluntad o con fuerza? No, voluntad solo. Ah, yo 10. 13. 10. Yo un 11, si cuenta agilidad, un 12. Sí, cuenta agilidad. Pues un 12. Vale, los que habéis sacado menos de 9. Ninguno, creo. Ninguno. Pues entonces todos corrí hacia afuera, los lacerando por una vez, los cristales rompiéndose. Fuera veis a un tipo con una coleta, ¿sabe? Así como con una chaqueta así negra, con las mangas cortadas. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, corred! Corréis, os montáis como, bueno, tienen como una nave. ¡Subid, subid! ¿Subís? Yo ya estoy dentro. Vale. Piernas para que os quiero. Y cuando subís de adentro hacia la nave, sale como volando hacia la selva. Y se queda así la chica, así la mujer, mirándoos. Ya ve lo que ha escrito en Or, pero no voy a poder volver a entrar, no voy a ver más la cara. Es que lo que ha escrito es interesante, por eso te lo he escrito por privado. ¿Y por qué desaparece la cara? Bien. Vale. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedes intentarlo. Pues lo intento. Vale, tira. Voluntad y... ¿Y si me fuerza? Sí. Madre, 11, 12. Tú notas algo, pero... No estás seguro si has logrado o no. Vale, vale. Y ese tipo que va así volando, y la chica, la mujer, os mira y dice: nos debéis un favor, ¿eh? Y uno grande. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿El qué? ¿Me puedes dar algo para ponerme encima y un arma? ¿Armas? Es un sable láser, ¿no? Eso es un arma, ¿no? No, esto no tiene pilas. Y le hago así la parte de atrás, como golpeándole. A ver, déjamelo. Se lo dejo. Vale, se queda así mirándolo un poco. Te mira y dice: allí tienes algo de ropa. Y te señala como un pequeño baúl que tiene allí, metálico también, donde tiene allí restos de manta y cosas. Y ella dice: es que no has apretado bien el botón. Gira la parte de abajo y le da un botón y dice: pues yo creo que funciona muy bien. A lo mejor es que no le da con fuerza. ¿Quién sois vosotros? ¿Qué tan desinteresadamente nos ayudáis? ¿Quién ha dicho que sea desinteresadamente? Ah, tenéis que hacer algo para nosotros.
Ah, por cierto, yo guardaría estos sables. Sables láser. Y hacer una unidad de reto. Por allí andando al lado de ustedes. De color verde. Bien, ya que estáis un poco callados, veo que estáis un poco en shock. Necesitamos que hagáis algo por nosotros. ¿El qué? Veréis. Hay cierto cargamento que tenemos que llevar. ¿Dónde? Da igual, es un planeta lejano. Atarcus. ¿Pero qué lleva el cargamento? Eso no os importa. Simplemente tenéis que cogerlo, traerlo a la nave y después os dejamos en el planeta que digáis. Vale, por mí sí. Somos niños, vamos a mirar el cargamento, lo sabes, ¿verdad? ¡Hala! Ya la has chafado. Yo como dato te lo voy a aclarar porque soy sincera y es coherencia, o sea... Vale, a mí me da igual lo que miréis y lo que dejéis de mirar. Simplemente quiero que me traigáis el cargamento. ¿Entendido? ¿Hay trato? Sí, sí. ¿Todos? Sí, por supuesto. ¿Y tú, Twi'lek? ¿Yorona? Yo me quedo mirando hacia el suelo y no digo nada. ¿Y tú? Yo me voy a acercar a la Twi'lek y por lo bajo la voy a decir. La muerte no es el final, es solo un paso más. Es el ciclo de la vida. Hay que ser fuerte. Si sigues viva, puedes todavía luchar. Tú no sabes todo lo que he perdido hoy. Todos perdemos cosas. ¿Pero qué habláis de perder si hemos salvado la vida? Estamos todos vivos. Tienes la empatía de un niño. Tengo 8 años. Tengo la empatía de un niño de 8 años. No, no, mi personaje te lo ha dicho. Tienes la empatía de una chancla. ¿Qué es una chancla? Todos aquí hemos perdido hoy. ¿Qué? No, digo que todos aquí hemos perdido hoy. Y le acaricio la espalda a mi compañera, como intentando animarla. Muy bien. Hombre, yo realmente he dicho eso, lo de... yo he perdido a mi madre. Ah, bien. Ya sabes. Pero que en teoría los demás no lo sabemos. No, ellos no sabían nada. Exacto. Vale. Ya sabes que la maestra Janiusa era la madre de Indy. Pues os acabáis de enterar. Pero Mindy me va a tirar una tirada de poder. Un 10, vale. Porque hay un odio que se está creciendo dentro de ti, pero por ahora lo estás controlando. El odio que lleva el lado oscuro. Lado oscuro, te odio, te lleva. Ven. Cruzáis la selva, la nave. De una primera en una especie de desierto allí en medio de todo. Hay como una especie de oasis allí. Bien lejos, a unos 200, 300 metros de oasis, aterriza la nave. Y os dice el tío con la coleta, ¿veis ese oasis? Sí. Allí está el cargamento. No os preocupéis. ¿Me podéis dejar un blaster? No. ¿Y un cuchillo? No hace falta blaster. Y si es tan fácil, ¿por qué no vais vosotros? Bueno. Preferimos que lo haga otra persona.
Además, tenéis sables láser, si no me equivoco. Pero esto está cacharrado, esto no va bien. Le has girado la parte de abajo. Ah, coño, es verdad. Yo lo pruebo, a ver si a mí si funciona ahora, según... Sí, 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 antes. ahora funciona. Y dice, solo diré una cosa, si os liáis a juguetear con los sables láser aquí, y tropeéis la nave, hay 500 kilómetros de desierto hasta llegar a donde hay civilización, así que vosotros veréis. Lo apago. Venga, vamos a por el alijo. Vale, se abre la puerta, cae la arena, nada más salir el calor. Notáis la arena, el viento, la arena os golpea. Tanto Indy como Mako, ¿no era Mako? Maro. Como Maro, siente la arena en su cuerpo. Ah, bueno, y y Travis también, porque va desnudo. Yo me he vestido, ¿eh? Ah, tú estás vestido, entonces tú no, pero... Indy, que va un poco más... Yo estaba con la ropa de la academia. Bueno, pues tú eres Travis, sientes como los granitos de harina le pican, le pinchan. Me da cuenta de que así voy más cómodo. Vale. Os vais acercando allí. Y conforme os vais acercando, notáis una tristeza. Una gran tristeza. Un miedo. Conforme os vais acercando al oasis. Da igual, yo por lo menos sigo avanzando. No, sí, yo digo que no sigáis avanzando. Pero cada vez la tristeza y el miedo es más grande. ¿El oasis se ve algún tipo de estructura, de caseta, de...? Y en el oasis se ve una especie como de fuerte... como así de chapa y metal, un poco, digamos, corroído por la arena. Y conforme vais avanzando vais viendo unas especies de jaulas y os vais acercando y vais viendo unos animales que tienen miedo, notáis el miedo a los animales, la tristeza, algunos la furia, pero sobre todo miedo, porque son animales, pero son cachorros, la mayoría de ellos. ¿Eso es lo que hay en la jaula? Sí. ¿Entendemos que eso es el cargamento? ¿Llegáis a la estructura? ¿Hay una puerta? Vale, ¿llamáis o...? Se abre, sin llamar, se abre. No se abre. Hay uno que se asoma y dice, ¿qué hace? ¿Qué cree usted, niño? El alijo. ¿Qué alijo? Cargamento. ¿Cargamento? Mira, ¿ves esa nave que hay allí aparcada? Señalo allí en la dirección. ¡Hey! ¡Ah! Vale. Te abre la puerta. Yo me pongo en una esquina por si sale alguien con intención de matarnos, poder atacarle por la espalda. Muy bien. No sale nadie con intención de mataros, pero sí, cuando abre la puerta escucháis allí un montón de ruido, de jaleo, de animales. Sentís un miedo, una tristeza enorme. Tiradme poder. Tiradme fuerza. O sea, voluntad, perdón. Pero le sumamos lo que tenemos en... No sumáis lo que tenéis en poder. Bueno, sí. 10, 11. 1, 7. Está saliendo la tirada del infierno esta partida. Vale, ¿quién ha salido? ¿Quién ha sacado 10 o menos? Yo. Vale, pues tú, Zora, notas allí una tristeza, los animalitos allí, muy delgados,
Como si algunos con sin fuerzas. Hay como una especie de pequeño zorro, entre zorro y digamos, una especie de gato blanco con orejas grandes, muy delgado, que es un cachorrillo, dirías tú, que tiene mucho miedo y está muy triste. El cacharrito del agua lo tiene vacío, la comida está asquerosa, ¿sabes? Lo único que hace... ¿Sabes? Y dice, esto es el alijo. Y le pega una patada al cacharro. ¡Oh, bicho! ¡Despierta, que vienen a por ti! O sea, le ha pegado una patada al cacharro que tiene ya vacío del agua, al bichico que está ahí desnutrido. Le pegó una patada a la jaula del bichillo desnutrido y el bicho rueda dentro de la jaula. ¡Todo, despierta, bicho! ¡Que vengan a por ti! Tenemos la mejor colección de animales de compañía. ¿Qué os parece? Cazados por nosotros. Sí, se nota que sois unos cazadores valientes. Esto parece una presa bastante feroz y asesina, ¿verdad? No lo que sé, lo que sé es que vale mucho dinero. Las camas se me vuelven completamente rojas de odio. ¡Hostia! ¡Mira, merece... mira, mira! ¡Se ha cambiado de color! ¡Hostia, merece qué guay! ¿Merece la pena causar tanto sufrimiento por unas pocas monedas? No me importa muy poco el sufrimiento. Yo voy a... Me interesa hacer dinero. Me acerco hasta la jaula. ¿Esto es lo que hay que llevarse? Sí. Cojo la jaula y me voy para afuera. Espera. Aquí hay que pagarlo. ¿No tenéis dinero? Tengo que pagarlo. Claro. Me han dicho que estaba ya pagado. A mí no me han dicho nada. Mírate la cuenta, anda. A ver si te han ingresado. Niño, deja eso ahí. Mírate la cuenta de si te han ingresado algo. Que sí. Niño, deja eso ahí. Cuando lo dejes ahí. Yo sigo saliendo para afuera. Se acerca uno hacia ti. Tú. Los tíos tienen armas, ¿eh? Tú, niño. ¿Qué haces? Me llevo esto a la nave, como me han dicho ellos. ¿Qué ellos? Pues los que mandan y pagan. Son 500 créditos. Pues vas y se lo pides. No. Pues dejáis ahí el animal. Okay. Y vais y que os den. Escucha, okay. Niña. Escucha, Rojita. Aquí no queremos tonterías, así que largos. ¿Cuántos? Si no vais a pagar, os largáis. ¿Cuántos tipos son? Ahora mismo hay allí dos, pero puede haber más. Yo miro a uno de ellos y le miro fijamente a los ojos y voy a intentar utilizar la fuerza y le voy a decir, ¿vas a dejarme salir? Mira. No, si dejarnos salir no te dejan, ¿no? No. Bueno, a ustedes van todos, sí, pero a la jaula no. Ah, eso. Espera, que se me ha petado la página y no tira. Ahora. Con 9. ¿Cuánto? 14. No, no puede. Hace así, el tío se nubla un poco, pero... el compañero, ¿qué te pasa? No sé, algo me ha afectado la cabeza. Será el calor, seguro. Tú calla, niño, y deja eso ahí ya, anda. Muy sencillo, nos acercamos, venís con nosotros hasta la mitad. No. La otra mitad se acercan ellos y si... Tendremos que... Y si no, me doy yo la vuelta y os dejo otra vez la caja aquí. Te mira, tú no vales mucho. Que yo mira, no mucho. Mira, Indy. Pero... Tú sí vales. ¿Qué insinuáis? Dice mi personaje muy cabreado. Insinúo que vais a dejar la cajita aquí y os vais a largar hasta la nave. ¿Vais a coger el dinero?
y me lo vais a traer. Y luego os lo lleváis. Eso es exactamente lo que íbamos a hacer. Pues eso es. Así que ya sabéis, puerta. Insinúo que una Twi'lek vale mucho dinero. Llevo la mano al sable. Sin sacarlo ni nada, pero llevo la mano al sable. ¿Y un humano? ¿Y un Satrak? ¿Cuánto valdrán? Los humanos valen poco. ¿Los humanos poco? No, no vale nada. Acaban de decirte que no vales una mierda. Yo es que se lo digo así, los humanos no valéis nada. Ah, ¿sí? ¿No valemos nada? Los Fallen se creen una raza superior, así que sí, te lo dice mi personaje. Intenta hacer lo mismo que te he escrito antes por privado otra vez. Mira. ¿Mi personaje puede intentar volver a hacer lo de las hormonas? Ya, yeah, ahora sí, ¿eh? Sí. 11, 12, 13, 14. Lo mismo te digo. Tú has notado algo, pero tampoco estás muy seguro. Vale, vale. Vale. ¿Rol? Sí, tira. Pero bueno, tira. Tienes que tirar por carisma, en este caso. ¿Que eres una niña? No des malas ideas. 8. En este caso no te funciona. Bueno, vosotros sentís que Zorak se vuelve como muy atractiva, unos colores así muy bonitos, pero... mira, Dios mío. Cambia de color cada 2x3, ¿no? Bueno, tú, niño, deja ahí el animalejo y vete. Yo dejo la caja en el suelo y cada vez que se distraigan un poco la voy a mover con la pierna y me voy a mover con ella hacia la puerta. ¿Hay más animales aquí, Rol, o solo está este? No, hay un montón de animales. Cachorrillos allí medio desnutridos, otros animales así, un montón de bichillos allí medio muertos, muchos cachorritos de animales. Y lo que sentí, una tristeza muy grande, una pena. Algunos incluso sentís como ganas de morir allí. Pues yo, la mínima que hagan algo, voy a sacar el sable. Entre que yo ya estoy mal, estoy sintiendo todo eso, me estoy empezando a enfadar ya por esa mezcla de todo. A la mínima que me vuelvan a soltar algo, yo os hago Veo, vemos las armas que llevan estos tipos. Son fusiles láser. ¿Y dónde los llevan? En las manos. ¿Sería posible atraerlos o empujarlos con la fuerza y desarmarles? Sería difícil. Ya estoy diciendo que soy ninja. Ten en cuenta que usarías la fuerza. Y usar la fuerza es como, hola, estamos aquí, llamar la atención. Pero estamos muy lejos de Anakin. No creo que el radar de la fuerza le sirva a años luz. Que sí, tío. Que es ponerte un radar, tío. He visto la peli de Taraya que había. Bueno, pues nada. Mis compañeros en Metarol me han dicho que no puedo usar la fuerza, Rol, así que no la uso. A lo que quiera, úsala, te dice que no. Ay, puedes usarla, tío, pero... Yo, en el momento que vea que se pongan agresivos, les voy a empujar las armas con la fuerza para intentar desarmarles o como mínimo que fallen todos los disparos. Muy bien. Yo cojo la caja. No han disparado ni nada, ¿no? Yo cojo la caja. Ahora no han hecho nada. Yo cojo la caja otra vez. Deja la caja. ¿Y si te vendo a un humano Jedi? ¿Humano de Jedi? ¿Quién es un humano de Jedi? Y señalo al humano. Este es un Jedi. Este es un niño desnudo. Un humano medio desnudo. Es el nuevo uniforme reglamentario de los Jedi. Vamos a ver. ¿De verdad eres un Jedi? Claro. Demuéstralo. Demuéstralo. Digo, mira, ven. ¿Ves esto? Y me acerco así a él. Vale, acércate. Mi intención es acercarme lo suficiente, sacar así como el tubo del sable láser y acercarme a él lo suficiente como a decir, mira, ¿ves esto? Para que cuando esté cerca suyo, enchufarlo y que lo traspase. Esa es la intención. Muy bien, adelante. ¿Qué hago? ¿Qué tipo?
Pero se quedas ahí mirando. Digo, mira, mira, esto está. Esto nos lo dan los Jedi cuando ingresamos ahí en, vale, en clase, el primer día, no sé qué. Cuando estoy así, le doy al botón para que lo traspase. Vale, pues le das al botón y le haces la cara. Y le cortan lo que le atraviesan lo que es la cabeza. El otro dice. Salgo corriendo con la caja hacia la nave. Vale. Momento de utilizar la fuerza para quitarle el fusil al otro. Vale, pero los otros. Wow, actúan, he sacado. ¿No? He sacado un 16. Vale, pero los otros actúan también, ¿o no actúan? Entiendo que sí, pero yo estaba esperando el momento para hacerlo, así que entiendo que. Vale, venga, le quita el fusil al otro. Y me lo cojo yo y le apunto con él. 7-5 ahí, chaval. Vale. ¿Qué hacéis? Lo demás. Yo ya estaba preparada para, en cuanto hicieran algún movimiento, en este caso lo ha hecho mi compañero, sacarla el sable y atacar. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estar quieto? Pues un 10. Pero bueno, ¿a quién vas a atacar? ¿A que está desarmado? Claro. ¿Al que le ha quitado este el arma? Sí. Vale, venga. ¿Ataca? Un 10. Le cortas como una mano. ¿Y tú, Zora, qué haces? Yo es la primera persona que mato. Espérate. ¿Tú qué haces, Zora? Rematarlo. ¿A quién? Al que ha atacado Yarakal. Venga, tira. Limpiar. Un, dos, lanzar. Nueve. Nueve. Sí, estás desarmado y demás, le hace. Y además hay tirado de poder. ¿Todos? O sea, no, tirado de poder Zora y Travis. De voluntad, perdón. 12. Vale. ¿Cuánto ha sacado Travis? 9. Travis ha matado a una persona. Te va a quitar un punto de. No de valentía. Y se lo va a poner en, digamos, porque ahora mismo está en estado de shock. Porque no se esperaba eso. Zora, sin embargo, ha aguantado ese golpe. Me quito valentía. Sí, un punto de valentía. Ah. Eso se recupera, punto de valentía se recupera. Ah. Y entonces, ¡has matado! ¡Fuego! Y se ve la tintero 4. Tirarme cuerpo. Ya la vi. Cuerpo. Rol, que tengas, yo sí, he salido sí, corriendo. No, tú no tires cuerpo, tú sales corriendo con la caja. Yo 12. ¿Vale? Un 6. Un 4. Un 4. ¿Qué saca un 4? Yo, Dorian. Vale. ¿Y Zora? 6. 6 también, vale. Pues menos Travis, que parece que está ahí un poco esquivando, que en realidad no debería, pero bueno. Está así un poco esquivando los láser que le están disparando. Vosotros recibido un impacto de láser y os quitáis 2 puntos de vida. Muy bien, estoy al borde de la muerte. Vale, el punto de vida anterior que os quitasteis cuando los palos y eso ya os lo ponéis. Ah, pues entonces aún me quedan 2 puntitos. Otro blaster y muero. Dios, nota también. ¡Fuego! ¡Matadlo! ¡Matad a esos perros! Y en ese momento cuando estáis así, ¡mataca a esos perros! Se escucha explotando aquello y veis así como aparecer una nave de desembarco clon. ¡Hala! Porque está en la puerta y baja un tipo vestido de negro con muy mala cara. ¡Matadlos allí! Y otro nave. La segunda nave clon va bajando y hace un, como la torre, una torreta que hay allí.
explotan en el aire, cayendo allí los clones muertos. ¡Fuego, fuego! Los animales allí. ¿Qué hacéis? Huir. Yo correr hacia la nave. Muy bien. ¿Hay alguna manera de liberar a los animales? Sería muy difícil. Sería posible lanzar el sable así rodando, ¿no? Porque soy un niño, ¿verdad? Si tira el sable lo puedes tirar. Pues a lo mejor le das a una caja y la abres, pero nada más. Joder. Con suerte dos cajas, pero además no. Pues nada, pues huyo con ellos. Vale, pues salís corriendo todos, ¿no? O alguno se queda allí. Pero se ve a Anakin, lo hemos visto, lo hemos reconocido entre eso que aparece. Claro, Anakin está allí. Coño, pues yo quiero hacer eso que estoy haciendo todo el rato como para hacer... Sí, lo estoy diciendo. Ahora sí, ahora te quiero. Mira, yo no voy a echar a correr, voy a hacer otra cosa. Venga. Ya por finiquita. Voy a salir. Sí. Donde me vea Anakin, voy a usar eso como mirándolo a él directamente, como para decirle, coño, que soy yo, y a coger mi sable y a tirarlo delante suyo, vale, para que me vea. Vale, ¿los demás qué hacéis? Huir hacia la nave. Piernas para que os quiero. Correr. Vale, estáis todos corriendo. Y a tú con el animalillo chiquitillo, corriendo, y de reojo vais viendo cómo Anakin se va acercando a vuestro compañero, que ha tirado el sable al suelo, sonriendo. Abre los brazos y lo hacen aquí. Y hace la cabeza de vuestro compañero al suelo. Vale, me ha salido mal la jugada. Luego nos explicas exactamente qué pretendías conseguir haciendo desnudo un abrazo del ángel a Anakin Skywalker. Vale, y en ese momento Anakin mira así como hacia la nave. Montáis corriendo en la nave, venga. Y así salís como a volar. Un crucero de esos. Y así, justo entre las dos torres del crucero. Y atraviesa la nave. Y desaparece. En el espacio. No me ha dejado comunicarme con él, qué cabrón. A ver, te estoy diciendo que ha matado a todos los Jedi de esto, y tú te quedas allí. Soy tu Padawan, enséñame. Te voy a enseñar, y me ha dicho para ti que los mate a todos. Es que, a ver. Yo no sé lo que le ha dicho Palpatine, no la deja de ver. Para mí Anakin es el máximo maestro, bueno, de la más alta figura, y yo quería que me adoptara como alumno. Ya, bueno, sí, si no lo has hecho malamente, ha hecho eso, pero no ha salido al final como tú querías. Muy bien, pues cuando estáis volando, se gira el tipo con el pelo así, con la coleta, y la chica de azul hace así, lo mira. Se va, se pone en la nave como a conducir, y el tipo de la coleta se acerca a vosotros. 500 créditos, ¿verdad? Pero lo habéis conseguido. Lástima que solo habéis salvado a uno. Pero noto en vuestros corazones que seréis grandes Jedi. Jóvenes Padawan. Bueno, Travis ya no. ¿Quién falta? Falta el humano. Travis, ¿cierto? Tienen corazones débiles y ha sucumbido a la... Las razas inferiores siempre perecen. En el último momento nos traicionó. A mí no me da ninguna pena. No se traicionó en el último momento. Es verdad, llevaba un rato. Tú no le mientes, no sabes lo que hizo. Y entonces acerca a Indy, le coge por la barbilla... Le dice, sé que tu pérdida es la mayor, lo noto, pero no te preocupes, la venganza no es el camino. ¿O sí? Conseguirás la paz en tu corazón. Y algún día volveremos a hacer lo que éramos.
Eso espero. Y ahora comienza vuestro largo aprendizaje. Y se va para adelante y se gira. Y saca un sable láser y hace... Pero no será un camino de rosas. Será duro. Y será descansar. Comed algo y descansar. Y ahí os dejo a estos cuatro jóvenes Padawan. ¿Qué piensan? Ah, bueno, y una especie de gato orejón por allí saltando sobre el R2 de Doyle. Detrás del gato. Y el gato corriendo por allí. Yo me pongo a intentar cazar al gato. Vale, tú. Vemos allí intentando cazar al gato con el R2 detrás también. Intentando agarrarlo para que no tropee mucho la nave. Y los demás. Yo intento estar al lado de mi compañera. Intento animarla, intento hablar con ella. Muy bien, estáis ahí. Es la parte final de la partida. Por eso digo, ¿qué hacéis? Yo realmente, por mucho que vaya a intentar animarme, en el fondo lo que estoy queriendo es intentar... Bueno, sé que voy a mejorar. Quiero aprender todo lo que pueda y volverme, digamos, una asesina, entre comillas, ¿no? O lo que sea, algo así. Y en algún momento se debe acabar con los que han matado a mi madre. El lado oscuro en ti fuerte es, joven Padawan. No sé si superar la prueba tú harás. Solo ha matado a 3 personas, ¿eh? Pero es diferente que tú mates a una persona, digamos, por defender algo, a que tú quieras matar a 3 personas por venganza. Nimiedades. Vale, pero es algo, una cosa de los Jedi rara, pero es así. Y nos queda Dorian. Como Dorian Gray, pero sin el Gray. Vale. Dorian. Dime. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué haces? Bueno, yo estoy contento de haber sobrevivido. Ha muerto un compañero traicionándome, así que no sé muy bien si sentir pena por él o no. Veo a una compañera venga a llorar, pero no tengo muy claro sus motivos, así que pienso que quizá es un poco débil. Dijo que era su madre. Ah, es verdad. Lo dijo. Bueno, entonces tengo como... Vamos, que puedes seguir pensando que es débil, ¿no? No. En este caso tengo comprensión porque... sí, porque tiene como un motivo más sentido. Por mi parte, yo me voy a centrar en mi entrenamiento Jedi, siempre que tenga la oportunidad, y algún día me gustaría ser quien mate a Anakin Skywalker. Muy bien. O como se le conocerá en un futuro, a Darth Vader. Muy bien, pues cuando estáis allí todos, tú intentando consolar a Indy, solo intentando consolar a Indy, Indy pensando, los mataré a todos como a perros, y Dorian así, algún día acabaré con él, que ha matado a mi amigo Travis. Vais a pasar al R2-D2 con Mako encima, sigando hija. Por allí y el reto que de buena primera saca y se abre una puertecita y la, da un cambazo y cae por allí rodando. Y ahí dejamos la partida con un poco de rompiendo el frío hielo que hemos causado al final con ese momento gracioso. Espero que os haya gustado. Y quién sabe, con un final abierto a un posible regreso cuando tengan 15 o 16 años. A mí como no me va a dar vale y me injerten ahí una cabeza robótica. Claro, ¿a quién se le ocurre? Sabiendo que el tipo, bueno, sabiendo no, pero tú viste que el tipo no iba muy contento matando gente. Pero a ver, no sería metarrolear. Sí, ya lo sé. Ahí te doy la razón. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si no, lo siento mucho. La próxima vez lo intentaré hacer mejor. 5 grandes jugadores como es Enol, Ragnar Odin,
Mónica, Yaracal y Ricardo. Bien. Están todos muy callados y silenciosos. Como sí, la verdad es que esta partida hemos estado muy callados. Pero yo por mi parte es porque como la jugamos el otro día, no quería resolver situaciones que ya me conocía, por spoilers. Así que he dejado que todo lo hicieran los demás. Yo me voy soltando poco a poco, ¿eh? Novata Roll Online, poco a poco me voy soltando. Bueno, yo no digo nada. Poquito a poco. Pues nada, cortamos. Sí, corta ya si quieres. Vale, pues nada, gente. Vale. A los que hay viéndolo, espero que les haya molado. Tenemos por ahí 6 o 7 personas viéndolo y nada. Nos vemos en la próxima. Dale. Chao. Chao.